Thank you.
Hola a todo el mundo, bienvenidos a el taller Survival Guide for the Traveler. Espero que anden bien hoy esta noche. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por la paciencia, por toda la paciencia con la tecnología. Y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes y compartir con ustedes un poco de lo que me encanta hacer, que es enseñar inglés. Espero que vaya todo bien, espero que me puedan escuchar bien. Esto es algo nuevo para mí. Como algunos me habían preguntado, en realidad el taller iba a ser en Zoom, pero como tantos se anotaron, tuvimos que cambiarlo a YouTube Livestream, porque bueno, bendiciones, pero está re bueno que todos estén aquí. Bueno, me gustaría presentarme a mí. Welcome to Survival Guide for everyone. My name is Teacher Eileen. I am an English teacher and a translator. I have been teaching English for, I think, over like 5 years now, more or less. I was born in Argentina, but I grew up in the States. I lived almost 12 years in the United States, and I came back to Argentina and studied to be an English teacher and translator. Este curso va a ser en español y en inglés, así que bueno, me presento en español. Soy Aileen, mi nombre es Aileen, soy profesora y traductora de inglés. Nací en Argentina, pero las vueltas de la vida nos mudamos con mi familia a Estados Unidos, Florida. Y bueno, después de 12 años nos mudamos de vuelta y en Argentina estudié el profesorado y traductorado de inglés. Así que bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Espero que tengan todos su material. Ahí estoy viendo sus saludos. ¡Qué genial! Bueno, se escucha súper bien, genial. Así que bueno, comenzamos. Me gusta estar a tiempo y tenemos mucho para ver, muchas cosas por aprender. Vamos a tener tres partes en este taller. La primera parte se va a hablar sobre airport. ¿Yes? La segunda parte va a ser directions, cómo dar direcciones y cómo recibirlas. Y la parte número 3, que es como un bonus, va a ser cómo alquilar un auto. Que bueno, a veces uno se puede decir cómo se hace, por ejemplo en Estados Unidos, qué frases puedo usar, qué opciones tengo, cómo puedo negociar un poco. Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Así que bueno, number one, comenzamos con the airport. Yes. The airport. Hay muchos temas que tocar en the airport. Hay muchos lugares. Primero vamos a hablar sobre el vocabulario que se necesita para hablar sobre airport, los lugares, las partes. Y después vamos a pasar directamente a algunas frases que podemos usar. Así que bueno, comencemos. Number one, we have places at the airport. Places, lugares, places at the airport. The first one is departures. Yes, ahí es donde uno sale, ¿sí? Donde salen los aviones hacia el exterior, ¿no? Entonces, si estás por viajar de Buenos Aires a Miami, uno va a buscar donde dice departures, departures, ¿no? Los invito de paso a que cada vez que yo digo esta palabra, que repitan conmigo. Así también practican, aunque solo me ven en video, puedan practicar ustedes su pronunciación también. Ok, number two, arrivals. Arrivals es donde se llega, el avión llega. Entonces, donde vas a ir a buscar a la persona si llega en un avión, sería arrivals. Ok, number three, we have the check-in counter. Check-in counter. This is where you give your passport to the worker, right? El lugar donde se hace el check-in counter. Next, we have the flight information, right? Donde tenés toda la información. You have the flight number, right? You have the times. You have the destination.
the destination, el destino, destination, right? Then we have the security check, ya vamos a hablar sobre eso, vamos a ver algunas frases que podemos decir también para pasar por ahí y frases que seguro te van a decir al momento de pasar por el check-in, security check. Then we have the customs, yes, where they look inside your bags, inside your suitcases. That is customs. Next, we have the baggage claim where you pick up your bags, right? Baggage claim. Next, we have the gate. This is where you go on the plane, right? The gate. And then you have passport control, right? Passport control, where they look at your passport and they will ask you some questions as well. All right? Okay. So let's see now places or items that we can find on the plane, right? You need to know some things that are on the plane. So let's look at number one. Number one, we have the bathroom, right? El baño, the bathroom. Yes. Next, we have the seat belt, el cinturón, seat belt, or en el avión sería así, ¿no? Seat belt. Next, we have the flight attendant. Yes. Veo que algunos me preguntan si se queda grabado. Sí, va a quedar grabado para que lo puedan ver después o mandárselo a alguien si quieren. Yes. Okay. The flight attendant puede ser mujer o puede ser hombre. Okay. Es No tiene género, puede ser para los dos. Flight attendant. Ok. Next, we have the aisle, el pasillo. The aisle. No aisle, no. Aisle. Aisle. Yes. Next, we have the cockpit. The cockpit is where the pilot. ¿Dónde está el piloto? Cockpit, where the pilot is. Next, we have the seat. El asiento. Yes. Please take a seat. Tome asiento. Take a seat. Or please sit on the seat. No es muy común, pero puede ser. Okay, that's the seat. Next, we have a blanket. Okay, quizás tenga frío y necesitas una mantita. A blanket, right? Next, you have a napkin, una servilleta, a napkin. And then we have some hand sanitizer. Very important nowadays with the pandemic. Hand sanitizer. Okay. So let's take a look here. Now here we have the parts of the plane, partes de el avión, parts of the plane, right? Es importante, no es tan importante saberlo, pero es bueno saberlo. Okay, so we have different parts. So let's start from the front, desde el principio, okay, desde adelante. The front we have the nose, right? The nose. Then we have the landing gear. This is where what you use to land, right? To land, para aterrizar. Landing gear. Then you have the cockpit. Cockpit, ya lo vimos, es donde está el piloto. Cockpit. Then you have the jet engine. Yes, el engine, el motor, right? The jet engine. Okay, next you have the wings, las alas, the wings. You have the flaps. Yes, es eso, el ala que se mueve. No, y supongo que mueve la dirección del avión, ¿no? The flaps. Then you have the cabin where the people are. The cabin is where the people are. Next we have the fin, la aleta, right? The fin and the tail, the end. Okay, so donde comienza el avión, nose. Donde termina el avión, tail. Okay, so si te dicen go towards, anda hacia. Go towards the tail. Ok, sabes que vas a ir hacia yendo hacia atrás del avión, ¿no? Go towards the nose. Tienes que ir para el frente del avión, ¿no? Nose. Ok, so let's take a look here. Now, when we go travel, right? When we go to travel to a new place and you're at the airport, you need to check in. Okay, sometimes you can check in electronically on your phone, but sometimes you need to go to the check-in counter, especially now, right? Ahora normalmente tenemos que ir a hacer el check-in con la persona. Antes por ahí se podía hacer más
electrónicamente, pero ahora con COVID tenés que mostrar que, bueno, hiciste un test de COVID y todo eso. Entonces, bueno, ¿qué frases vas a escuchar al momento de hacer el check-in? All right. So, the flight attendant can say, "How may I help you? How may I help you?" Okay, y podemos responder, "I have a flight to Chicago at 10:30. Yes, or también podemos decir, I would like to check in, right? I would like to check in. Okay, or también te puede decir directo, "Passport and boarding pass, please." Boarding pass is el ticket, right? Passport and boarding pass, please. Quizás no lo tengas, quizás sí. Okay? Y para darle el pasaporte o las cosas, puedes decir, here you go, or here you are, here you are. Okay? Okay. Now, para confirmar, quizás está confirmando, okay, empieza a poner, "The 10:30 flight to Chicago, right?" Right? Te va a decir como, confírmame. Right? Yes, that's right. Yes, that's correct. Podemos decir, okay, yes, that's right. That's correct. Or directamente, yes, si no quieres decir más. Okay? Okay, también te pueden preguntar, "Where are you flying today?" ¿Hacia dónde estás yendo? Where are you flying today? Oh, I'm on the 10:30 flight to Chicago. 10:30 flight to Chicago. Okay? Cuando uno viaja, yo sé que muchos aprendieron los tiempos como británico, ¿no? Sería acá 10:30. Okay? Cuando uno viaja, tratemos de hacerlo lo más simple. Yo recomiendo que usen el que sería 10:30, right? Porque hay mucha gente, especialmente, bueno, en Estados Unidos, si decís 10:30, te van a quedar como, ¿qué? Como medio anticuado suena, ¿no? Entonces, mejor decirlo ahora, 10:30, directo. Yes, es entendible, directo. 10:30 flight to Chicago. O también directo, puedes decir, "Where are you flying today?" To Chicago. To Chicago. Y ahí por ahí te preguntan, "What time?" 10:30, okay? All right. Now, the next one you can say is, "Can I see your ticket, please?" ¿Puedo ver tu ticket? Can I see your ticket? And you can say, "Yes, it is. Yes, here it is." Sí, está aquí. Fátima dice, "¿Hay diferencia entre here you go, here you are?" No, no hay diferencia. Yes, aquí está. Sería como aquí está, ¿no? Las dos. Here you go. Son dos formas de decir lo mismo, básicamente. Okay? Yes. Okay, guys. So, let's see. Okay, ahora, le diste el pasaporte, el boarding pass. Ahora viene el tema de suitcases, luggage, right? Okay, so, te puede preguntar, the flight attendant can say, "How many bags are you checking in? How many bags are you checking in?" Okay, dicen que ahora ya está bien. Okay, good. All right, guys. So, we can say, volvamos. How many bags are you checking in? ¿Cuántas valijas vas a registrar? Right? How many? How many? ¿Cuántas? Puedes decir, "Oh, I'm going to check in 2 bags. Right? 2 bags. Voy a registrar 2 valijas. 2 bags. Okay. También te puede preguntar, "How would you like an aisle or window seat?" An aisle? Aisle, ¿qué era? Aisle, pasillo, ok, un asiento en el pasillo, cerca del pasillo, or window seat, contra la ventana. Aisle seat or window seat, right? Would you like? I would like an aisle seat. Quisiera un asiento de pasillo. Okay? And next, your flight leaves in 1 hour
at gate 23B. Tu vuelo sale de la puerta de partida 23B en una hora. In 1 hour. Okay. Y puedes preguntar, ok, where, ¿dónde? Where is gate 23B? ¿Dónde queda esa puerta? Where is? Oh, it's over there. It's that way to your left, to your right, ok? Y ahí te va a dar direcciones, que después vamos a ver en un rato, cómo dar y recibir direcciones. Ok, then you can say also, te pueden decir, that bag is over the weight limit. Eso es algo que no quieres escuchar. That bag is over the weight limit. Ese bolso tiene sobrepeso, ok? So, puedes decir, oh, sorry, I'll take things out. Yes, voy a sacar cosas, I'll take things out. Or, quizás, quieres pagar el peso extra, ¿no? Entonces, puedes decir, how much is it overweight by? ¿No? How much is it? ¿Por cuánto pasa? ¿Ok? O ahí calculas si lo quieres sacar las cosas o si quieres pagar el sobrepeso, ¿no? Puedes decir, how much is a second checked bag? ¿Cuánto sale una valija, registrar una segunda valija? How much is a second checked bag? Or, can I have, también por ahí, algunos aviones tienen dos valijas que se pueden registrar, si es vuelo internacional, o quizás una. Entonces, bueno, puedes decir, can I have two checked bags? Or one checked bag. Yeah, te va a decir, flight attendant will say, no, only one checked bag. Or yes, you can check two bags. Okay? So, hay una diferencia entre checked bag, no, son las más grandes, and carry-on bags. Carry-on son, es la valija más chiquitita que puede ir por encima de la cabeza de donde se sienta uno en el avión, ¿no? Carry on bag. Y después, you have personal items. You can have a backpack, or you can have a purse, or you can have a briefcase, okay? So those are all different personal items. Alright? Okay, now, you went through the check-in, right? And now you have some security phrases. These are some security phrases that we can use, all right? So remember that when you go through security, you have three main objects or people, three main things. Number one, you have X-ray machine. X-ray machine, ¿no? Es la máquina de rayos X donde uno pasa. X-ray machine, ¿ok? Then you have the tray, ¿no? La bandeja, right? The tray, donde uno pone todas las cosas, tray. And then you have a TSA agent. Esto se ve más en Estados Unidos, ¿no? TSA agent. ¿Qué se encarga de hacer de esta persona? Básicamente todo lo que sea seguridad, ¿no? Te va a ayudar a pasar las cosas por la máquina de rayos X. Si ve algo, te va a pedir que abras tu valija, ¿no? O te va a pedir que, bueno, levantes las manos o quizás palpear si necesitan de último recurso, pero no, normalmente no se hace eso. So, X-ray machine, tray, and TSA agent, ¿ok? So, the phrases you will hear are, please take off your shoes and metal objects. Please take off. Take off is sacarse, ¿no? Remover, quitar. Please take off your shoes and metal objects. Normalmente, cuando uno pasa, va a tener que sacarse las zapatillas y, bueno, obviamente, cualquier objeto que tenga metal. Cinturón, like a belt, a wallet, maybe a watch, hair accessories, maybe things like that. Okay, some coins, yes, monedas, coins. So, quítese los zapatos y objetos metálicos, right? Okay, after that, they will say, empty.
empty your pockets, tu bolsillo, empty your pockets, and place them on the tray, la bandeja, right? On the tray, empty your pockets. Siempre quieren que pongas todo en la bandeja, okay? Que no se te olvide nada en los bolsillos, in your pockets, nada en ningún otro lugar, ¿no? Si no te van a hacer volver y es todo un lío. Okay, so empty your pockets, and place them, póngalos, place them on the tray. All right, next we have take out, saque, ¿no? A mí me gusta viajar con mi laptop, entonces siempre te piden, take out your laptop, no solamente en el case, pero take out, sáquelo del case, ¿no? Take out your laptop and place it on a separate tray. On a separate, separado. En otro solito. All right? A separate tray. And then you will hear, please step on the X and don't move. All right? Please step on the X and don't move. Normalmente tienes que levantar, raise your hands, right? Raise your arms and don't move. So that is some of the security phrases you will hear, okay? All right, let's see the next one. Next phrases we have customs phrases. Now, this is a little bit tricky, customs. Customs is where a worker, someone will look at your passport, right? And they will say, okay, give me some information. Why are you here? Okay, te van a preguntar varias preguntas. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuánto tiempo? Okay, okay. ¿Cómo vamos a responder a eso? Right? La primera pregunta que te van a hacer seguro es, where are you coming from? ¿De dónde vienes? Where are you coming from? Okay, yo puedo decir, oh, I am coming from Argentina. I am coming from Colombia. I am coming from, I don't know, Chile. Okay, yo vengo de. I am coming from. No se olviden de la preposición. From. I am coming from. Alright? Después te pueden decir, what is the purpose of your visit? What's the purpose of your visit? What's the purpose? Or también te pueden decir, why are you visiting? Why? ¿Por qué estás visitando? Why are you visiting? Oh, well, I'm here on business. I'm here on vacation. I'm here, I don't know, for my friend's wedding. Okay? Le decís la razón. I am here on. Y ahí decís tu razón. I am here on. Otra pregunta que te pueden hacer. How long are you staying? ¿Por cuánto tiempo? How long are you staying? I'm staying for 2 weeks. I'm staying for 2 months. Okay? I am staying for. Preposición for. I'm staying for. Y decís ahí el cuánto tiempo uno se va a quedar, ¿no? Okay. Then we can say, where will you be staying? Where? ¿Dónde? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Dónde te vas a hospedar? Oh, I will be staying with my friend, with my relative, with my family, or, si no tienes a nadie a quien visitar, I will be staying in a hotel or in a rental. Rental, like Airbnb, ¿no? Donde uno alquila. That's a rental, rental. Okay, and some bonus questions. We have you ever entered the country before? Esta pregunta normalmente se hace en Estados Unidos, ¿no? La vas a escuchar. Have you ever entered the country before? A veces cuando quizás entraste antes, te van a preguntar, ¿has entrado antes? Como para preguntarte bien y la tenés que... Quizás tenés que tener en cuenta eso, decir, para recordar, ¿hace cuánto vine? Si vine hace 2 años, 2 years ago, hace, 2 years ago, 2 months ago, 2 weeks ago, ¿ok? So, esa es una pregunta que
Están tratando de ver, obviamente, si hace cuánto viniste y bueno, para ver si te dejan entrar. And the second question, when was the last time you entered the United States? También lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que entraste? ¿No? When was the last time? La primera, have you ever entered the country before? Es si en algún momento lo has hecho, ¿no? Puedes decir, no, I have never entered. Or, yes, I was here 2 years ago, ¿no? Entonces ahí uno puede responder de esa forma. Ok, so, ahora es el momento, si quieren, de hacerme preguntas sobre toda esta unidad 1, sobre Airport. Si tienen preguntas, a ver, vamos a ver. ¿Cuánto es el peso exacto en las valijas? Ok, el peso exacto depende de tu aerolínea. Así que eso lo tenés que ver seguro cuando ellos te mandan la confirmación por email y todo eso. Normalmente te dicen ahí, checked bags, one checked bag, una valija para poder registrar gratis. Después las otras las pagás. Y bueno, ahí te lo dicen, cada aerolínea es diferente. Celeste dice, los personal items van arriba con la carry-on o la tenemos encima. Personal items van encima tuyo. Si podés, si quizás no hay tanta gente y tenés lugar arriba, lo puedes poner arriba, pero la idea es que personal items es cualquier cosa que puedas poner debajo de tu asiento. Si entra ahí, es un personal item. Si no, puede ser que te lo cobren. Ok, Flor, me decís, I want to be an au pair next year. You want to improve your English. Ok, yes, you have the Traveler's Course, el curso para viajeros. Y si no, tenés también clases personales, personalizadas. Me puedes escribir, Flor, si querés, después. Ok. ¿Cómo decís cuando te preguntan cuándo? ¿Hace cuándo viniste y nunca viniste? Ok, ¿cómo se dice? ¿Hace cuándo viniste? Ok, cuando te preguntan, ¿hace cuándo viniste? Cuando te preguntan, ¿when was the last time you entered the country? ¿When was the last time? Puedes decir directamente el tiempo. 2 years ago. Sería como así. 2 years ago, ¿no? Ago es hace 2 años, ¿ok? Y cuando nunca, I have never been here before. O puedes decir, this is my first time, ¿ok? Esas dos cosas podrías llegar a decir, ¿all right? Okay, awesome. Very good, guys. All right. So, let's take a look here. Okay, ahora voy a tomar un break. Les quiero contar sobre algo. Así que bueno, les muestro un videito y volvemos. Okay, guys. So, les quería mostrar eso porque ahora quiero tomarme un ratito para contarles, ya seguimos el taller, pero quería contarles sobre, bueno, obviamente tengo todo un curso completo. ¿Qué incluye este curso completo Passport to English? Okay. El curso incluye 14 lecciones con lecciones con video, actividades y diálogos interactivos donde vas a poder escuchar, donde vas a poder mejorar tu pronunciación, repetir lecciones de video donde hacemos ejercicios juntos, ¿no? Donde vas a poder anotar. También incluye una guía completa descargable, así como descargaste el material de hoy. Bueno, ese fue un mini material, digamos,
¿cómo es? Pero bueno, el completo es en este curso, viene de este curso, que es una guía completa descargable que vas a poder descargarlo en tu celular, en tu tablet. Y bueno, al momento de viajar está buenísimo porque vas a estar en el avión y puedes ver en tu celu la guía y decir, oye, ahora voy a pasar por seguridad. Entonces, ay, ¿qué tengo que decir? ¿Cómo era que decía esa frase? ¿Cómo tengo que responder? Bueno, ahí en esta guía vas a tener todo el material que necesitas. También incluye material en la guía sobre ir de compras, sobre ir a un restaurante, diferentes cosas así. Este curso completo, tenés acceso por todo un año al curso. Tenés también acceso a un profesor nativo y eso va a ser a través de un grupo privado donde vas a poder hacer todas tus preguntas. Me vas a preguntar, puedes preguntar, hacer preguntas sobre el curso y quizás otras preguntas sobre viajar. Y bueno, obviamente el certificado de finalización en donde vas a te va a figurar que has completado el curso de viajeros. Así que bueno, ese es el curso. Les quería mostrar también el currículum. Todo el currículum son 14 lecciones. Lesson number one, making plans, hacer planes, making plans to travel. Lesson number two, booking a flight, booking a flight. Lesson number three, checking into your flight. Lesson number four, places at the airport, lugares. Number five, getting on the plane, cuando uno sube en el avión, getting on the plane. Lesson number six, security and immigrations. Lesson number seven, giving directions, como dar las direcciones, ¿no? Y recibirlas. Lesson number eight, cultural differences. Hay algunas diferencias que Latinoamérica tiene con, bueno, países que hablan inglés, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, todos esos países tienen una cultura parecida y diferente, muy diferente a la que tenemos nosotros. Entonces, bueno, qué cosas tener en cuenta, qué cosas hacer, qué cosas esperan. Por ejemplo, el tip, por ejemplo, cuando uno se va a comer a un restaurante, bueno, qué cosas se espera cuando uno va a comer afuera. Después, lesson 9, going to restaurant, como cuando vamos al restaurante, como hablar sobre, como pedir algo, como también quejarse. Lesson 10, bad service, cuando uno se tiene que quejar y decir, ay, esta comida no estuvo tan buena, o sabes que está frío, o está muy picante, o esto no está, no lo compramos nosotros. Bueno, todo eso, lesson 10. Lesson 11, small talk. Small talk, cómo hacer una conversación con alguien, cómo comenzar a hablar con alguien de forma informal, con más que nada con un desconocido, ¿no? Así es, bueno, uno se puede hacer amigos allá también. Lesson 12, let's go shopping. Let's go shopping, my favorite. Let's go shopping, cómo comprar, ¿no? Lesson 13, transportation. And lesson 14, telling the time. Okay, so that is the curriculum. That is the course overview. Okay, so sí, necesitas prepararte para viajar. Este curso completo es una muy gran oportunidad para que puedas ir preparándote y bueno, puedas practicar y también tenerlo para siempre porque vas a tener la guía un año obviamente del curso y la guía lo tenés siempre ahí en tu celular, en tu tablet para recordarte qué tenés que decir y hacer. Así que bueno, ahora volvamos de vuelta al taller. Number two, vamos a hablar ahora de cómo dar direcciones, giving directions, and also receiving directions. Okay, so let's take a look here. Here we have some prepositions. Prepositions are important, son importantes, right? Some simple prepositions to give directions. You have turn left, gire hacia la izquierda, turn left. You have turn right. Gire hacia la derecha, turn right,
go straight. Vaya. Derecho, go straight. Next, past. Past. Pasando. Okay? Pase. Past. Then we have up. Up. Down. Down. Then we have across. Cruzando. No? O enfrente. Across. And over. Yes. Por encima. Over. Okay, so los voy a repetir, así practican conmigo, okay, la pronunciación. Repiten conmigo. Turn left, turn left, turn right, turn right, go straight, go straight, go past, past, up, down, across, and over. Over. So those are 8 important prepositions when you have to give directions. That's very important. Okay, some other prepositions. On the corner of. En la esquina. On the corner of. On the corner of. Then we have next to. Next to. Al lado. Next to. Across from. Across from, yes, está enfrente de, yes, across from, behind, behind, detrás, behind, in, dentro, and between, entre medio, como le hago a mis alumnos, between, entre medio. Okay, so, practiquen conmigo la pronunciación. On the corner of, next to, next to, across from, behind, behind, in, between, between. Okay? Those are some prepositions we can use. All right. Now, how can I give, how can I ask for directions? ¿Cómo pregunto? ¿No? Hay varias formas de preguntar cómo, dónde está algún lugar, ¿no? How do we ask for directions? Mika dice, hay diferencia en say go straight and up. Yes, Mika, straight sería derecho, ¿no? Go straight, vaya derecho por esta calle, por ejemplo, go straight on the street. And up sería para arriba, ¿no? Arriba, up. Ok, up. También puedes decir up the street. Se puede decir, pero no es tan común, ¿no? Como que decía por esta calle para arriba, ¿no? Up the street. Ok, so let's continue asking for directions. Ok, so here we have some questions that we can say when I want to ask for directions. Number one, la más común, where is the? Where is the? ¿Dónde está? Where is the supermarket? Where is the mall? Where is the museum? Okay, where is the? Or you can say, do you know, ¿saben dónde está? Do you know where the museum is? Okay. Do you know where the Fine Arts Museum? Cuando usamos the, es algo específico, ¿no? Where is the Fine Arts Museum? Do you know where the Walmart is? Where is it? Okay. Next, is the here, near here? Okay. El o la queda cerca? Is it near here? Is the grocery store near here? Is it near here? Yes, it's over there. Yes, y ahí va a apuntarte. It's over there. Or no, it's very far. Es muy lejos. Okay. También puedes decir, excuse me, could you point me in the direction of? Could you point me in the direction of? ¿Me podría señalar en la dirección? Could you point me in the direction of the bus station? Yes, the bus station. Could you point me? Next we have, do you mind telling me? Do you mind telling me where the bus stop is? ¿Te molesta? Yes. Do you mind?
Esto es muy formal, yes? Es muy lindo escucharlo. Do you mind? Do you mind telling me where the, I don't know, the grocery store is? Do you mind? Next, how do I get there? ¿Cómo llego ahí? How do I get there? ¿No? Te dijeron, sí, está cerca. Yes, it's near. Okay, how do I get there? ¿Cómo llego? All right, how do I get there? And they can say, I'm lost, estoy perdido. Could you help me? Yes, ¿me puedes ayudar? Esto sería como último recurso, ¿no? I'm lost, could you help me? All right. Now, let's see, how can I give directions? ¿Cómo dar direcciones, no? Quizás como cuando uno viaja, no va a estar dando muchas direcciones, pero igual, quizás es importante saber cómo hacerlo, ¿no? So, I can show you, sir or madam, quizás estás trabajando ahí, ¿no? Y te preguntan, hey, do you know where tal y tal negocio está? Where is it? Okay, I can show you, sir or madam, ¿no? Señor o señora. Sir or madam. Esto normalmente se dice mucho al momento de mostrar respeto, ¿no? Lo vas a escuchar en el aeropuerto. Passport, please, sir, te va a decir, or madam, también te pueden decir, o miss, si son más jovencita, te va a decir miss, quizás, no madam, ¿no? Okay, so I can show you, le puedo mostrar, I can show you, sir, follow me, sígame, follow me, ¿no? Follow me. También puedes decir, it's right around the corner, está a la vuelta de la esquina, around the corner. Or, it is past, pasando. It is past the grocery store, ¿no? Entonces, hay que pasar grocery store, and then you have the bus station, for example. Or you can say, si estás en un mall, en un shopping, ¿no? It is on the third floor. Está en el tercer piso, por ejemplo. It's on the third floor. You may take the elevator, el ascensor. You may take the elevator. También puedes decir, it is over there, como mostrándole, apuntando con el dedo. It's over there, está allá. It's over there, it's over there. And you can say, I'm sorry, I'm not from here. No soy de aquí, okay? O sea, no sé. I'm sorry, I'm not from here. Or, también, I don't know. No lo sé, I don't know. Okay, awesome. So, let's take a look here. Now, here we are going to practice, okay? I have a little video. I want you to listen to the video, yes? And then we are going to review the dialogue, okay? Let's review. Let's listen. 3. Excuse me, I'm looking for the museum. Go straight ahead and turn right at the end of this street. It's on the right. Is it far? No, it's near. About 5 minutes on foot. Thank you. Okay. So, ¿lo pudieron escuchar? I hope so. So, let's take a look here. Whoops. There we go. Okay, so the dialogue says, Mary, the woman says, excuse me, I'm looking for the museum. I'm looking for, estoy buscando, I'm looking for the museum. John says, go straight ahead. Yes, directo. Derecho, straight ahead, and turn right at the end of the street. Al final, at the end of the street, turn right. It's on the right. Está sobre la mano derecha. It's on the right. Mary dice, is it far? ¿Está lejos? Is it far? No, it's near. It's near. Está cerca, ¿no? Far, lejos, far. Near, cerca, near, far, near. About 5 minutes on foot. Yes, a pie. 5 minutes on foot. A
And then Mary says, thank you. Okay, so you can see in the picture, right? Go straight ahead, turn right at the end of the street. It's on the right, on the right. All right? So that is how you give directions. Very simple. Okay, so let's take a look here. Now we're on to renting a car. Renting a car. Okay, so before, do you guys have any questions? Preguntas sobre unidad dos? Giving directions? Any questions? Okay, no veo ninguna. All right, si tienen preguntas, me las pueden hacer por el chat. Okay, let's continue on with renting a car, renting a car. So some different vocabulary for renting a car can be the insurance, insurance, es el seguro, the insurance. We have a compact car. Normalmente, si estás tratando de abaratar las cosas, vamos a usar un compact car, que sería como el auto más chico que existe, por ejemplo, en Estados Unidos, compact car. Then we have the agreement, ¿no? Lo que uno tiene que firmar, the agreement, el contrato. Then we have a collision waiver. Collision waiver, por lo que leí, es básicamente un seguro que uno tiene para protegerlo en caso de que uno choque. ¿No? Es muy importante el tema del seguro al momento de viajar, especialmente si vas a viajar a Estados Unidos. El seguro es número uno. Si vas a alquilar un auto, si vas a viajar, es mejor también, y más en COVID, tener un seguro de salud donde uno puede ir al hospital sin problemas, porque allá cuesta todo mucho dinero el tema de la salud. Entonces, bueno, siempre el seguro, ¿no? En este caso sería collision waiver, que te protege en contra de, en caso de choque. Next, we have mileage. Mileage sería cuántas millas, porque allá se usa millas, no kilómetros. Miles, cuántas millas uno tiene por tanque digamos, de nafta en el auto, ¿no? What's the mileage like? No, the mileage, okay, 50 miles. A tank, a gallon, or también te dicen por galón, cuántas millas por galón, ¿no? Okay, and next we have the rate. The rate es el precio, the rate. What is the rate like? Okay, so those are some vocabulary words. So, how can I rent the car, all right? Rent the car. We can say, I'd like to rent a car for the weekend. Quisiera alquilar un auto. I'd like to rent a car. What size would you like? Te va a decir el hombre o la mujer. What size would you like? Well, I would like a compact car. Or también puedes decir, I would like your cheapest car. El más barato. The cheapest car. Okay, I have a compact car for... Y ahí te va a decir el precio, ¿no? Si te gusta el precio, I'll take it. Yes, lo llevo. I'll take it. Te va a decir, please read and sign the agreement. Por favor, lea. Yes, y firme el contrato. Please read and sign the agreement. Do you have insurance? Muchas veces las personas ya tienen seguro, ¿no? Y ese seguro incluye un seguro de autos. Entonces, no es necesario. Si no tienes ese seguro, te conviene el collision damage waiver, ¿no? Te va a decir, bueno, I recommend the collision damage waiver. I recommend it. Okay, well, también te va a decir, if you don't bring the car with a full tank of gas, we charge an extra fee. Extra fee. Fee sería como un cargo que se te agrega, un cargo extra por hacer algo, ¿no? If you don't bring the car with a full tank of gas, un tanque lleno, okay? Cuando se devuelve con el tanque lleno, full tank of gas. And please bring the car on Monday by 5 p.m. Yes, traiga el auto
El lunes antes de las 10. By 5. By 5 significa antes de las 10, ¿no? Sorry, antes de las 5. By 5 p.m. No 5 y 5, 5 y cuarto, 5 y media, no. Allá, una de las cosas de la cultura de ellos es que el horario que te dicen es el horario que es, ¿no? Si no, vas a perder o te van a agregar un cargo, un costo extra por ese tiempo extra que tuvieron que esperar, por más que sean 5 o 10 minutos. Todo depende de la empresa que uno alquila. Obviamente algunas empresas tienen como un tiempo de gracia, ¿no? Hay que también preguntar eso, si en caso de que sea. Okay. All right. So that is how we rent a car. Okay. Those are some different phrases to rent a car. All right. So aquí estamos al final del taller. Ok, so, ¿quieres seguir preparándote para tu próximo viaje? Si es así, tenemos el curso Passport to English, que incluye, como dije, las 14 lecciones en donde vamos a aprender juntos sobre diferentes temas como el aeropuerto, cómo reservar un vuelo, cómo hablar, bueno, en diferentes situaciones en el avión, las diferencias de cultura, qué hacer y no hacer, cómo ir a un restaurante, cómo comenzar una conversación con alguien, cómo decir la hora y también ir de shopping. All right. También tenemos otros servicios, por si les interesa. Tenemos un curso para principiantes que se lanzó hace unos meses, que si están interesados también te puede dar como regalo. Tenemos un curso para viajeros, bueno, el que les conté, Passport to English, y también clases en vivo de conversación y personalizadas. Ok. So, muchas gracias por asistir a este taller. Espero que te haya gustado. Espero que hayas podido aprender algo nuevo y repasar un poco el inglés. Y bueno, estoy a la orden si tienen alguna pregunta. Alguna pregunta sobre el curso también me pueden escribir y podemos charlar más sobre eso. Si alguien tiene alguna otra pregunta, me la puede hacer por el chat. Mika dice, ¿algún curso para au pairs? El curso por ahora que tenemos sería el para viajeros, que te puede ayudar, yo creo, bastante con el tema de viajar. Mucha práctica, este curso tiene mucha práctica con el tema de hablar, se enfoca mucho en la conversación, en poder conversar y darte herramientas para poder hacer eso. Pero bueno, en específico para au pairs, no. Si tenemos que hacer alguna clase o algo así, se puede hacer tranquilamente también clases personalizadas si sos au pair y te quieres preparar para eso. All right. También veo que Franco se está preparando para au pair. Awesome. Ok, varios au pairs. Futuros au pairs. Great, great. Awesome. Ok, everybody. Well, muchas gracias. Thank you so much for being here. I'm so excited for this. And you guys have been awesome students. Thank you for everything. Ok, guys.